Hola, muy buenos días. Muchísimas gracias por conectarse a esta conferencia. Y antes de empezar, queremos expresar por parte de los equipos de Reflexiona del Instituto Mexicano para la Competitividad y por el Poder del Consumidor nuestra solidaridad y nuestros pensamientos y oraciones a todas las familias que están afectadas por los hechos sucedidos el día de ayer en la noche en la línea 12 del metro. Nuestros pensamientos y nuestra solidaridad para todas estas familias que han perdido a un ser querido, a un ser amado, y también para las personas que están lesionadas con alguna lesión derivada de este hecho. Lo mismo aplica pues para todas las personas que fallecen en hechos viales. Y sobre todo cuando hay existe la tecnología para que esto no se repita, no se tenga que suceder, no tenga que suceder. Entonces, nuestros pensamientos, nuestras oraciones con esas familias y con las personas que no solamente ayer, sino han sido lesionadas en todos estos años en los hechos viales por alguna causa que digamos, pudiera estar mitigada. Y esto nos lleva al momento presente, al objetivo de esta conferencia, que es presentar la importancia de los sistemas de seguridad vehicular relativa o enfocados en la protección a los peatones. Para ello tenemos a un panel de especialistas en la materia. Tenemos a Valentina Ochoa, que es directora ejecutiva de Reflexiona con Responsabilidad. Y tenemos también a Óscar Ruiz, que es un investigador invitado del Instituto Mexicano para la Competitividad. Y también tenemos y agradecemos muchísimo el valor y la posibilidad que nos da Yeli Sánchez de compartirnos su testimonio con nosotras, con nosotros. Ella es familiar de una víctima de hecho vial y está aquí también dándonos, para darnos, compartirnos su testimonio. Entonces, sin más preámbulo, damos en este día la palabra a Valentina Ochoa, quien nos va a hablar específicamente del contexto que tenemos en México, de los hechos viales, de las afectaciones a peatones y del estándar de protección a peatones de los vehículos y cómo esta tecnología, que ya está presente desde hace varios años en muchos países e incluso en México, solo que no está regulado aquí en México, cómo ya está presente y cómo esta tecnología puede ayudar a mitigar las lesiones e incluso las muertes de los usuarios vulnerables de la vía. No solamente los peatones, estamos hablando también de los ciclistas e incluso de los motociclistas. Entonces, con ustedes, Valentina Ochoa de Reflexiona, directora ejecutiva de Reflexiona. Muchísimas gracias, Estefan. Voy a compartir una presentación. Sí. Como dijo Estefan, les venimos a hablar sobre la importancia del estándar de protección a peatones. A nivel mundial, el 49% de las colisiones que ocurren entre un vehículo y un usuario se dan por el frente. Es por ello que la mayor parte de las heridas, tanto moderadas como severas, se dan en la cabeza y en las extremidades de la parte baja, como se puede ver en la gráfica que estamos mostrando. ¿Qué es entonces el estándar de protección a peatones? Como ya lo dijo Estefan, desde hace ya varios años se ha estado estudiando medidas que mitiguen el impacto de estas lesiones y muertes en los usuarios más vulnerables.
Entonces, a través del diseño y materiales con el que son fabricados los vehículos, específicamente en la parte frontal, se disminuye el riesgo de las lesiones graves en caso de colisión entre un vehículo y una persona. ¿Qué implica el diseño frontal? Pues justamente la fascia, el cofre, el parabrisas y el pilar, como se puede apreciar en la diapositiva. Esto es lo que implica el diseño frontal. ¿Cómo funciona? Pues a través de este diseño que es más amigable y de materiales que pueden ser más amigables, a través de una representación de un atropellamiento a 40 kilómetros por hora, los fabricantes de autos pueden determinar si su vehículo representa un mayor riesgo de fomentar lesiones severas o muerte en caso de atropellamiento. Existen ya simuladores y tecnología que desde hace tiempo mide en los vehículos fabricados el impacto que esto puede tener en atropellamientos a 40 kilómetros por hora. Existen normativas internacionales, como es la norma 197 por parte de la ONU, en donde se dice cuáles son las medidas y el estándar que tiene que tener el vehículo para que mitigue las lesiones en caso de atropellamientos, así como también lo es la reglamentación del GT número 9. Inclusive cuando se presentó esta medida, se habló de que puede prevenir entre el 1 y 5% de todas las muertes peatonales, dependiendo de la región. Hay regiones que tienen un mayor número de muertes peatonales, como es el caso de América Latina. Se han incluido, de hecho, se han hecho varios estudios en donde se refleja el gran impacto que tiene para el país la cantidad de muertes por siniestros viales en el caso de peatones. Y se han hecho estimados del impacto positivo que puede ser implementar estas regulaciones de manera obligatoria y la posibilidad que tienen para salvar vidas, ¿no? Tal es este estudio que les estoy mostrando, en donde se mide el impacto positivo que tendría para salvar vidas de incluir de manera obligatoria la protección, el estándar de protección a peatones, ¿no? En este caso se reflejan los beneficios que existirían para toda América Latina y el Caribe y la cantidad de muertes que podrían salvarse. ¿Por qué esto representa un gran problema para México? Entre 2009 y 2018 han fallecido alrededor de 45,991 peatones que han sido atropelladas por un vehículo motor. Estamos hablando de 4,600 muertes al año, 4,600 familias que resultan afectados. Inclusive este número es sumamente conservador, pues a la hora que se registran estos decesos, existen defunciones por causa no específica. Entonces, inclusive el número de muertes al año pudiera ser mayor. Si hablamos de lesionados, entre 2018 y 2019 hay 147,552 personas que fueron atropelladas y 44,000 personas tienen consecuencias permanentes en su estado de salud, es decir, adquirieron una discapacidad. En el año 2017 se estima que se perdieron alrededor de 425,000 años de vida saludable solamente por atropellamientos de tránsito. Es decir, la población mexicana está en riesgo desde que empiezan a caminar, es decir, desde un año, hasta la población de 60 años. Es por eso que es una de las principales causas de muerte a lo largo de todas nuestras edades. Existe ya la tecnología, es decir, los modelos de automóviles en México, algunos cuentan ya con este estándar de protección a peatones o emulan un estándar de protección a peatones. Sin embargo, más del 60% no cumple con el estándar de protección a peatones, principalmente los tres primeros lugares de los autos más vendidos. Hay autos que en su origen, es decir, las versiones que son comercializadas en Europa y a la hora de llegar al mercado mexicano, podrían no contar con este estándar, pero no significa que las armadoras de coches tengan ya la tecnología para poderlo implementar en México. ¿Cuál es esta realidad? Pues que existen a cada día hechos viales en donde este estándar podría haber evitado la muerte de familiares y de personas en México.
Aquí, por ejemplo, les presentamos una gráfica de modelos que son comercializados en México, que cuentan con bajas calificaciones evaluadas por el Euro NCAP por su bajo puntaje a la hora de proteger a un usuario vulnerable, en este caso el peatón, ¿no? Aquí tenemos diferentes ejemplos. Y sin embargo, también tenemos otros modelos en México que tienen altas calificaciones en su evaluación en Europa. Es decir, esos modelos que se comercializan en México podrían contar ya con el estándar de protección a peatones y proteger la vida de los usuarios vulnerables de las calles en México. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Valentina, por la contextualización de este grave problema que, como vemos, está afectando a muchas familias. Si tomamos en cuenta también la caracterización económica de las personas que están siendo afectadas mayormente en las vialidades, pues son generalmente las personas de menores recursos, que no están a bordo de un vehículo, que no tienen un vehículo para desplazarse y que, y que están siendo afectadas, ¿no? Y si tomamos en cuenta, por ejemplo, los datos de la encuesta Origen-Destino que realizó el INEGI para la zona metropolitana del Valle de México, nos damos cuenta de que la gran mayoría de los viajes, la gran mayoría de los viajes se dan a pie y en transporte público. Estamos hablando de cerca del 70, entre el 75 y el 80% de los viajes se dan de esta manera, y el tan solo el 20-25% de los viajes se dan en el auto particular. Entonces, esta es una tragedia que desgraciadamente afecta también en mayor medida a las personas con menos recursos y que tienen menos posibilidades para salir adelante de un suceso de esta naturaleza. También, antes de pasar con el investigador invitado del Instituto Mexicano para la Competitividad, Óscar Ruiz, les pedimos que a nuestros colegas periodistas, si quieren dejarnos sus preguntas por el chat del Zoom al cual están invitados, y a quienes nos siguen por el Facebook, por la plataforma Facebook, también nos pueden dejar ahí sus comentarios y sus preguntas en estas plataformas. Ahora pasamos a la presentación del investigador invitado del IMCO, Óscar Ruiz, quien fue uno de los autores y diseñadores de los métodos y que se siguieron en este estudio del IMCO, que nos habla acerca de la pertinencia del estándar de protección a peatones y cómo está relacionado con la mitigación de lesiones y de muertes de peatones. Muchas gracias, Stefan. Lo que les presentaré en las siguientes diapositivas es parte de un estudio bastante extenso que llevó a cabo el Instituto Mexicano para la Competitividad sobre el impacto social y económico de los siniestros viales. Igualmente se hizo un estudio de la relación de accidentalidad entre dispositivos que están disponibles allá afuera, que ya existen, y los siniestros viales que ocurren día a día en el país. Para esto, pues, utilizamos información del Poder del Consumidor. Ellos hacen un análisis muy riguroso de los dispositivos y las pruebas de choque y las evaluaciones de las pruebas de choque de diversos modelos que se venden en el país. Y utilizamos también información del INEGI, particularmente del registro de accidentes viales en zonas urbanas y suburbanas, para tratar de relacionar la presencia de dispositivos en el mercado y la ocurrencia de siniestros viales en el país, ¿no? Entonces, les voy a compartir esta presentación, que se enfoca específicamente
a el estándar de protección a peatones, ¿no? Aquí nosotros hicimos un análisis de diversos dispositivos. Este análisis está disponible en línea, en la liga que les compartiré adelante, pero aquí nos enfocamos principalmente en los resultados para el estándar de protección a peatones. Y la verdad es que la conclusión es bastante sencilla y bastante directa. ¿Qué es lo que encontramos? Que con una mayor venta de vehículos equipados con el estándar de protección a peatones, se observa una disminución correspondiente en la cantidad de muertes y de lesiones registradas por el INEGI. Para cuantificar esto, pues bueno, lo que encontramos es que un aumento del 10% en la proporción de vehículos vendidos con protección a peatones está asociado a una reducción de 3 muertes mensuales y además 19 personas lesionadas. Hay que recordar que el sistema de registro de accidentes viales del INEGI, su manera de capturar la información tiene que ver con las autoridades presentes en los siniestros viales y por lo tanto hay una tendencia, un sesgo hacia capturar las lesiones más graves. Entonces, en ese sentido, estas 19 personas lesionadas son 19 personas lesionadas graves. ¿Cómo se ha comportado, digamos, cómo ha penetrado en el mercado la protección a peatones, el estándar de protección a peatones? Pues bueno, desde 2016, los vehículos que se vendían, de todos los vehículos que se vendían, menos del 10% contaban con este estándar. Esta proporción ha ido subiendo en el tiempo, particularmente en 2018, donde tuvo un pico bastante importante, llegando casi al 30% de presencia en los vehículos nuevos vendidos al mes. Otro pico en 2019 y hacia finales de 2020 alcanzó la presencia en 40% de los vehículos vendidos. Estos picos que vemos, ¿a qué responden? Bueno, responden a la entrada en el mercado de nuevos vehículos, de nuevos modelos, de nuevas marcas que tuvieron ventas muy altas y que afortunadamente en este caso tenían implementado el estándar de protección a peatones. Correspondientemente, ¿qué vemos en este mismo periodo? Pero para la ocurrencia de muertes al mes. Lo que vemos es que con un aumento en la proporción de automóviles vendidos con protección a peatones, lo podemos ver en el eje horizontal, tenemos una disminución correspondiente en el conteo de muertes al mes, ¿no? Podemos ver que cuando estábamos en el lado izquierdo de la gráfica y había más o menos 10% de vehículos nuevos con este estándar, teníamos alrededor de 90 muertes al mes, muertes de peatones al mes. Conforme fue avanzando la penetración en el mercado del estándar de protección, pues ahora tenemos un promedio bastante más bajo del que teníamos antes, ¿no? Que son alrededor de 80 muertes al mes. Nosotros encontramos esta relación. Los datos por el momento no permiten establecer causalidad, sin embargo, sí hay una evidencia bastante fuerte de que la relación es bastante robusta y que una implementación o una exigencia de incluir este tipo de estándares de protección en vehículos nuevos vendidos puede tener beneficios bastante bastante grandes para la reducción de muertes y lesiones de peatones en el país. Esta misma situación se presenta para las lesiones, ¿no? Donde tenemos al principio, con poca penetración del mercado, cerca de 1.100, 1.200 lesiones graves al mes, con una presencia en el mercado de alrededor de 40% en los vehículos nuevos. Tenemos una reducción de aproximadamente 100, 150
muertes al mes. Y en ese sentido, ¿qué es lo que proponemos? Pues básicamente, con la evidencia que encontramos, nos parece pertinente que para reducir muertes y lesiones de peatones en siniestros viales, se debe de incluir el uso obligatorio del estándar de protección a peatones en los instrumentos de política pública correspondientes. Llevándolo al proceso actual de revisión de la norma oficial mexicana 194, vemos esto como una oportunidad muy importante para impulsar el uso de este sistema. Adicionalmente, y ligado a los limitantes de nuestro estudio, creemos de suma importancia que el registro de siniestros viales, así como el registro de víctimas y el registro de ventas de automóviles, incorpore modelo, marca, versión de los vehículos involucrados, que se haga un análisis por entidad para poder utilizar otro tipo de variables para poder hacer análisis más profundos, de tal manera que sea posible evaluar el funcionamiento y eficacia de los sistemas de seguridad implementados en los vehículos que están a la venta en el país. El estudio completo, que incluye la estimación de costos, que incluye aquellos determinantes de las ventas de vehículos en el país y que por supuesto incluye la relación de accidentalidad con los dispositivos de seguridad, lo pueden encontrar en la página del IMCO como beneficios de los sistemas de seguridad en los automóviles. Les agradezco por el tiempo y quedo pendiente de sus comentarios y preguntas. Gracias. Muchísimas gracias, Oscar, por estos hallazgos tan interesantes que establecen una relación estadísticamente significativa, es decir, que existe una relación, no, si bien no es causal, sí hay, digamos, elementos para poder asociar un descenso en las muertes de peatones y un descenso en la gravedad de las lesiones si se incorpora el estándar de protección a peatones. Muchísimas gracias y también por sus recomendaciones. Es muy interesante que menciones ahorita la norma 194, que justamente estamos en la oportunidad de poder regularizar el tema del estándar de protección a peatones, y con esto estaríamos dando pie a que por primera vez en México se normara, teniendo en mente a los peatones y a los ciclistas y a los demás usuarios vulnerables de la vía, teniéndolos en mente para el diseño de los vehículos. Eso es algo muy importante y esperemos que próximamente se establezca este estándar como una norma en nuestro país. A continuación, agradecemos muchísimo la presencia de Yeli Sánchez por tener el valor y la fortaleza y las ganas de participar con nosotras en esta presentación. Yeli, desgraciadamente, tuvo un familiar que perdió la vida en un hecho vial y ahora nos va a presentar su testimonio. Muchísimas gracias, Yeli, por estar con nosotras. Muchas gracias, Estefan. Pues gracias a ustedes por esta oportunidad, porque están buscando hacer que las cosas cambien. Gracias, porque al final es darle voz, ¿no? Vemos ahorita números, cifras, que hay tecnología que está a favor. Y pues yo quiero empezar con esta imagen, ¿no? A veces dicen que una imagen dice más que mil palabras. Y lo siento, pronto todavía se corta la voz. Pero bueno, a un año, 9 meses, vemos esta foto. Y pienso que si la tecnología nos ayuda para no perder un familiar más, para pensar que mi hermano es el de la playera azul,
Esta fue de las últimas fotos que nos tomamos como familia, ¿no? Y pienso que tal vez sí el auto, el vehículo que el que tuvo el accidente vial hubiera tenido este estándar de seguridad, tal vez él estaría vivo y podríamos tomarnos más fotos familiares, ¿no? Entonces, no sé, hoy pienso que me uno a las familias que están pasando por lo mismo hoy y otros días, hoy con el metro, otros días en otros accidentes viales, y cuántas fotos más no volveremos a compartir en familia, ¿no? Pienso que damos números, el tema económico siempre se prioriza sobre la vida y es momento tal vez de pensar que no necesariamente, y como estamos viendo en los estudios, no necesariamente los automóviles se hacen más caros, ¿no? Tal vez es solo cambiar el chip, solo usar la tecnología a nuestro favor. Tenemos tantos desarrollos, tanta tecnología que pienso que sería importante utilizar esta tecnología a favor para evitar que las familias se sigan rompiendo, para evitar que ya no haya más fotos familiares, ¿no? Y no solo pensar en números, cuántas vidas se salvan, ¿sí? ¿Cuánto vamos a invertir en mejoras tecnológicas? Sí, pero también pensar en un tema cualitativo. ¿Cuántas familias se dejarán de romper una vez que podamos lograr salvar vidas, ¿no? Entonces, bueno, yo los invito, yo creo que es importante, gracias a ustedes por este espacio, que sigamos buscando mejoras para evitar que siga falleciendo gente en hechos viales, ¿no? Sigamos teniendo gente que perdemos, familiares, seres queridos, y al final la huella que deja de no tenerlos y rompiendo familias, ¿no? Entonces yo creo que es pensar, ¿y por qué no podemos utilizar la tecnología a nuestro favor para seguir salvando vidas cuando está disponible y cuando en otros países ya se ha hecho? Entonces, pues muchísimas gracias a todos ustedes por este espacio y ojalá que logremos empujar todos juntos para que se hagan las cosas a favor de los peatones y a los usuarios vulnerables de la vía. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Yeli, a ti por compartirnos este testimonio, y como tú bien dices, esperemos que no tengamos que más, que no perdamos la oportunidad de seguirnos tomando fotos con las personas que amamos, con las personas que queremos, por hechos viales, por muertes por hechos viales. Es muy valioso y apreciamos muchísimo el valor que tienes, Yeli, de presentarte hoy y compartirnos este testimonio que da fe es una pequeña probadita del inmenso dolor que sufren las familias mexicanas y, bueno, y las familias en general que estén establecidas aquí en el país y que atraviesan por una situación de esta naturaleza. Quisiera recordarles a nuestros colegas periodistas que nos pueden hacer preguntas vía el chat de aquí del Zoom, para los colegas periodistas que están conectados aquí en el chat del Zoom, y para las personas que nos siguen por vía Facebook también nos pueden dejar ahí sus comentarios, sus preguntas, y nosotros, nuestras colegas de comunicación, están recuperando las preguntas. En este sentido, nos llega una pregunta que dice: ¿cuáles son los países latinoamericanos y de la Unión Europea en condiciones similares de población, densidad y Producto Interno Bruto que por su regulación cuentan con los mejores estándares de protección a peatones en sus vehículos? Si quieren, Valentina, Oscar, digo, yo tengo algunos comentarios al respecto también, pero los puedo sumar a los de Valentina. Sí. Creo que habría que decir que independientemente de las condiciones de los países, el estándar de protección a peatones salva vidas, ¿no? Y más en un país como México, que tiene una gran cantidad de muertes de peatones por siniestros viales. Dicho esto,
no hay ningún país que específicamente comparta todas las características antes mencionadas, pero sí vale la pena decir que en Europa el estándar de protección a peatones es obligatorio justamente por los beneficios que representa para los usuarios vulnerables, que inclusive todas las marcas de automóviles lo empezaron a incorporar antes de que el gobierno lo hiciera como obligatorio, porque sabían de esta importancia que tenía. Creo que si hablamos de casos parecidos, pudiéramos a lo mejor compararnos con el caso de Brasil, ¿no? Que pues en términos puede ser muy similares a México, también tiene una gran producción de automóviles. Y hay una ruta de acción de Brasil para incluir como obligatorio el estándar de protección a peatones justamente por los beneficios que tiene, ¿no? Creo que esto resulta de manera importante, representa un ejemplo a seguir, tanto la Unión Europea de cómo ha bajado los índices de muertos de peatones por siniestros viales a la vez de la introducción de este sistema, ¿no? Y el hecho de que Brasil haya optado por darle la importancia al estándar de protección a peatones. Muchas gracias, Valentina. También quisiera añadir a lo que menciona Valentina que, bueno, las externalidades que dejan la falta de regulación o la pobre regulación de la seguridad vehicular en México, pues son gastos que nos deja repartidos a la sociedad. Es decir, si bien tiene un costo la seguridad vehicular, es un costo marginal. Y hablando del caso específico de México, recordemos que la industria está más que preparada para incorporar estos estándares, siendo que en nuestro país, pues la gran mayoría de los vehículos se destinan, de los vehículos que se producen en México, se destinan a Estados Unidos, Canadá, Australia, la Unión Europea, Japón. Entonces, son países que tienen regulaciones bastante más estrictas que las que tenemos en nuestro país. Y, sin embargo, los vehículos que vienen para México a veces llegan a contar con algunas de estas especificaciones que son equiparables a los que están siendo exportados por nuestros países a estas naciones, y otras veces no. Y el problema ahí es la regulación. El problema de que no se regularice esto y que no se obligue a la industria automotriz a que cumpla los autos que quiera vender en nuestro país con estos estándares, pues nos deja los costos a nosotros, las familias, ¿no? Que quedamos con una muerte, que quedamos con una lesión discapacitante o con una lesión grave y que afecta, digamos, a la competitividad misma del propio país, más allá, o sea, sin mencionar desde luego el grandísimo dolor que nos deja a las familias. Ahora pasamos a otra pregunta que nos hacen para el IMCO. Dice, de acuerdo con la propuesta que hace IMCO de acción para atender el tema del estándar de protección a peatones y de acuerdo a las condiciones regulatorias de México, ¿cuánto tiempo llevaría la ejecución y el cambio y si hubiera interés tanto de gobierno y de la industria automotriz? Bueno, eso, más que para el IMCO, es una pregunta para Valentina, me parece. Creo que aquí es muy importante mencionar, como lo proyecté en las diapositivas, hay varios automóviles que ya cuentan o que hoy por hoy, al día de mañana, podrían ya contar con este estándar, ¿no? O sea, son diseños que desde un principio se hicieron, por ejemplo, para exportarse a la Unión Europea y que por tanto cuentan con ese diseño que sabemos que salva vidas. Existen otros vehículos que no fueron diseñados con este principio y que tardarían más años en poder cumplir, ¿no? Pero creo que aquí lo importante es decir, ¿cuántas vidas dejaremos de salvar
por no querer hacer obligatorio lo antes posible el estándar de protección a peatones. Oscar, si tienes alguna reacción, algún comentario que quieras poner adicional, sería muy valioso que nos lo compartieras. Sí, pues bueno, aquí esta gráfica nos habla claramente cómo, pues básicamente de un año a otro puedes aumentar la venta de vehículos con cierto estándar, y puede ser algo muy rápido cuando hay voluntad de por medio, ¿no? Y esto ligado a lo que decía Valentina, donde ya tienes vehículos que están prácticamente listos para ya cumplir con el estándar, solo requiere un empujón para que se haga y tenga efectos pues, prácticamente inmediatamente, ¿no? Nosotros creemos que este empujón debe ir del lado de la regulación, dado que pues, el mismo mercado no ha permitido que esta presencia llegue a los niveles donde debe de llegar. Creemos que en este momento pues, la regulación sí es una de las respuestas más importantes para ese empujoncito que se necesita para que la industria adopte estos estándares y responda a las necesidades que tiene el país de reducción de muertes y lesiones, ¿no? Para recordar, en nuestro mismo estudio enfocado a la parte de costos asociados a los siniestros viales, según nuestro cálculo, en el país se pierden entre 175 mil y 200 mil millones de pesos al año por muertes y lesiones ocasionadas en siniestros viales. Como dice Estefan, esto no solamente es un impacto sumamente fuerte a la competitividad del país, los no cuantificables, el dolor y la pena de las muertes están ahí presentes y se viven día a día, ¿no? Ese sería mi comentario, ¿no? Muchas gracias, Oscar. También yo quisiera sumar, especificar con respecto a la pregunta anterior. Los países que ya cuentan con el estándar de protección a peatones, pues ya es de entrada, toda la Unión Europea cuenta y varios países aledaños que se han adherido a los acuerdos del 58, como son Turquía, como son Egipto, como son Japón también ya está con su propio estándar de protección a peatones. Es decir, el mundo va para allá. También en México, lo que vimos en este análisis, y ahí también quizás más adelante Oscar nos pueda regalar otro comentario al respecto, hemos visto que en México ha subido mucho la proporción de vehículos que sí cuentan con el estándar de protección a peatones o al menos que tienen un buen desempeño de mitigación de lesiones en las pruebas de impacto a peatones que se realizan por Latin NCAP o bien por Euro NCAP. Pasamos a la siguiente pregunta. ¿Cuál es el costo aproximado o porcentaje del costo en la producción de un vehículo por la adopción de estándares de protección a peatones? Y de adoptarlo, ¿cuál es la reducción económica por el costo a la salud pública? Bueno, aquí yo tendría un comentario. Hay diferentes, por principio decir que hay costos incalculables, invaluables en una familia que pierde una vida. Y más cuando se tiene la tecnología para salvarla, como es el estándar de protección a peatones. En sí, el costo, no hay un costo directo asociado con incluir el estándar de protección a peatones, porque a diferencia de otras tecnologías, este va incluido en el diseño propio del auto, ¿no? Como lo platiqué en la diapositiva. Y por otro lado, también cuando hablamos de los materiales y demás, se han realizado estudios, de hecho hay un estudio realizado por Volvo que se llama Global Road Traffic Scenarios
y ellos se dedican a analizar el costo, el ratio costo-beneficio de incluir los diferentes sistemas y las diferentes tecnologías que hoy por hoy están disponibles y que sabemos salvar vidas. En el caso de las tecnologías disponibles que salvan vidas de los usuarios vulnerables, el estándar de protección a peatones es la que tiene el ratio costo-beneficio más elevado. Es decir, con la menor inversión obtenemos los mayores beneficios. Tiene un ratio aproximado de 4.52. Es decir, la cantidad de que te puedes ahorrar en costos y además de lo que es invaluable de la vida, es sumamente benéfico para todos los países. Y en el caso de México, pues obviamente con la cantidad de muertes que tenemos por siniestros viales, estamos hablando que resultaría sumamente benéfico hablando en términos costo-beneficio. Sí, Oscar, un poco sí. También en ese sentido, a ver, dentro de los análisis que hicimos en este extenso estudio que realizamos en INCO, encontramos que La decisión de comprar un automóvil para cada persona está muy poco ligada al precio del automóvil y está mucho más ligada, por ejemplo, a las tasas de interés, a las facilidades que existen en el momento para la adquisición de estos bienes. Entonces, lo que nosotros vemos en este sentido es que cuando hay un costo, puede haber un costo, digamos, de inclusión de ciertos dispositivos. Este costo típicamente se traslada al consumidor y el consumidor parece no responder directamente a esa alza. Mientras haya facilidades, mientras haya crecimiento económico, mientras haya tasas de intereses atractivas, el precio es uno de los factores menos importantes en la decisión de qué automóvil adquirir, ¿no? Tenemos, por ejemplo, y ahí puede ahondar más Stefan, de la inclusión del ABS, ¿no? El ABS anteriormente parecía, digamos, o siempre se vendió como un dispositivo para vehículos de lujo y ahorita pues, es uno de los dispositivos más presentes en los vehículos nuevos derivado de una regulación que decidió impulsar este dispositivo, ¿no? Y en este momento el precio de inclusión del ABS, la verdad es que no es relevante en el momento de decidir qué automóvil comprar. Entonces, en ese sentido, lo que vemos, la evidencia que se muestra es que cuando hay voluntad y cuando la regulación apoya la inclusión de dispositivos enfocados a salvar vidas, los precios no parece ser una limitante y tampoco representan una afectación al desempeño en ventas de las constructoras, ¿no? Recordemos otra vez, las tasas de interés, incluso el precio de la gasolina tiene bastante más efecto sobre las ventas de automóviles que el precio mismo del automóvil. Entonces, pues sí, ese sería mi comentario al respecto. Gracias, Oscar. Sí, hemos visto, por ejemplo, cómo ha penetrado, hablando de los frenos antibloqueo, cómo penetró la tecnología a partir de la regulación. Ya venía un porcentaje bastante considerable de los autos que se comercializaban en México con este estándar. Y a partir de la regulación, no hay vehículos que hoy se vendan sin frenos ABS, ¿no? O sea, sin frenos antibloqueo, ¿no? Lo cual ayuda a mitigar los riesgos, pero así debemos hacer también con el control electrónico de estabilidad, con el frenado autónomo de emergencia, con el estándar de protección a peatones, digamos que son sistemas que ya se ha visto que salvan vidas, ¿no? Entonces, ningún costo debería estar por encima de la vida de una persona. Entonces, hay otra pregunta de Jocelyn Herrera. Ella pregunta, ¿cómo se podría saber al momento de comprar un vehículo si este cumple con los estándares? Sí.
yo creo que aquí hay que marcar dos cosas, ¿no? O sea, obviamente los vehículos que se comercializan en México cumplen con la normatividad obligatoria en México. Sin embargo, la normatividad, por ejemplo, que hoy en día es obligatoria, no incluye el estándar de protección a peatones, que sabemos salva vidas. ¿Qué opciones tenemos? Tristemente aquí en México tampoco es obligatorio que se dé información entendible, accesible a los consumidores. Entonces, la opción que tienen los consumidores es revisar si el auto que están comprando, qué calificación tiene a través de las pruebas de desempeño de seguridad, como son las pruebas Latin NCAP por estrellas, y ahí viene la evaluación y se puede saber si el auto cuenta o no, por ejemplo, con el estándar de protección a peatones, para saber si con nuestra compra estamos contribuyendo a mitigar los riesgos de lesiones y muertes de los usuarios vulnerables en México. Perfecto. Como lo comenta Valentina, también quisiera añadir que pues hay que preguntar, hay que informarnos, ¿no? Hay que informarnos y ir con estas bases y preguntar a nuestros agentes de ventas, concesionarios, en fin, por estos estándares, ¿no? Ya varios lo tienen, pero no lo dicen porque no es una regulación. Entonces, hay que preguntarlos y hacer muy, muy específica esta pregunta. Quisiera pasar ahora a otra pregunta que nos hacen. Creo que Oscar nos puede ayudar a responderla. ¿Qué dice? ¿Hay alguna proyección o estimación de cuántos años tomaría México ver un impacto sustantivo en la reducción de muertes y lesiones graves a partir de la implementación de políticas que obliguen a la industria automotriz a incorporar estos sistemas de seguridad? Sí. A ver, o sea, lo que nosotros encontramos es que la relación de la reducción de muertes es con los vehículos vendidos con el estándar. ¿Cómo se registran estos vehículos vendidos? Pues al mes se cuentan cuántos vehículos efectivamente se vendieron y la respuesta, digamos, o la relación viene inmediatamente con las muertes. Entonces, si tú tienes automóviles circulando allá afuera, y una muy buena proporción de esos tiene este estándar de protección a peatones, pues lo natural es que el impacto o el beneficio en reducción de muertes y lesiones sea inmediato, ¿no? Aquí, digamos, el reto es cuánto tiempo se va a tardar la industria en vender vehículos que cumplan con el estándar de protección a peatones. Ya estamos con por ahí del 40%, y por cada 10% que se vaya incrementando estas ventas, tendremos reducciones de 3 muertes al mes y 19 lesiones al mes, ¿no? Ahí están los resultados, el impacto es inmediato, no es una cosa que es a largo plazo, ¿no? Porque son vehículos circulando. La pregunta es, ¿cuánto tiempo se tardará la industria en adoptar estos estándares? Y como vimos en la gráfica que mostré hace un rato, pues es una cosa que no es a largo plazo, ¿no? Puede ser en un año, ¿no? Donde pueden empezar a subir las ventas de vehículos con estos estándares. Muchas gracias, Oscar, por esta respuesta. Como vemos, o sea, y dado los resultados del análisis del IMCO, pues vemos la relación es bastante inmediata, porque por esto mismo que comenta Oscar, que son autos que empiezan a circular desde el inicio, ¿no? No, la gente no compra autos para guardarlos. Voy a sumar dos preguntas, las dos últimas preguntas para irnos para ir cerrando. Entonces, va la primera: ¿qué hace falta para que se norme la obligatoriedad de la incorporación de este tipo de sistemas de seguridad para peatones en los automóviles nuevos? ¿Y cuál es la dependencia o instancia encargada de conducir estos cambios normativos? Y la otra: si la regulación es del orden federal, ¿qué se tiene que hacer desde el marco regulatorio local, estados, para la adopción de flotas privadas, uso particular
y de vehículos utilitarios en estas demarcaciones, ¿es un freno la evolución local por la ejecución federal? Muy, muy buena pregunta. Esas dos últimas preguntas entonces. Creo que aquí hay que señalar que la importancia de hacer obligatorio el estándar de protección a peatones es que se hace obligatorio desde sus versiones básicas hasta las versiones avanzadas, ¿no? Entonces, la seguridad tanto de los usuarios vulnerables como de los otros usuarios del vehículo no es un tema de un privilegio, ¿no? ¿Quién es el encargado de regular hoy por hoy este estándar y si este estándar va a salvar o no vidas en el futuro? Es la Secretaría de Economía. La norma 194 es la encargada de decir cuáles son los sistemas y los estándares de seguridad que deben incorporarse de manera obligatoria en los vehículos nuevos, ¿no? Como ya lo mencionó Estefan y lo mencionó Oscar, hoy por hoy se encuentra en proceso de actualización y es una oportunidad histórica para que se incorpore por primera vez una medida que tenga en las miras el salvar vidas de los usuarios más vulnerables, los que más pierden la vida en las calles, que puedan ser protegidos a través de un estándar que no es además costoso o que no tiene un gran impacto económico, como ya lo mencionó Oscar. ¿Qué pueden hacer las autoridades locales, a diferencia del federal? Porque si bien es competencia federal, bueno, las autoridades locales tienen la gran posibilidad de incidir en sus políticas de compras, en las medidas que tanto las empresas privadas como los gobiernos pongan dentro de sus políticas de compras de flotillas, que estos incluyan los estándares de seguridad que sabemos salvan vidas. Estamos poniendo en las calles automóviles que sabemos que protegen la vida de aquellos que están más vulnerables. No sé si, Oscar, quieras hacer alguna colaboración, comentario final para estas preguntas. Bueno, digo, nada más finalizar diciendo que, bueno, repitiendo un poco el tema de que el precio de los automóviles para el consumidor no debe ser una limitante para esto. No vemos que esto pueda tener alguna afectación en las ventas de vehículos. No vemos cómo esto podría tener algún impacto en la competitividad de la industria automotriz. Por el contrario, ¿no? Creemos que si de alguna manera la industria puede aprovechar la inclusión de estos dispositivos para hacer más atractivos sus productos, sus vehículos, será una gran oportunidad para todos, ¿no? Entonces, no hay pretextos, no hay limitantes. Lo que vemos es que se necesita voluntad y voluntad de reducir muertes y lesiones derivado de siniestros viales, ¿no? Sería todo de mi parte. Muchas gracias, Oscar. Y yo cierro también resaltando la consistencia que existe entre la evidencia que está encontrando el estudio del IMCO y el pronóstico de vidas salvadas que determinó el Banco Interamericano de Desarrollo a través de su documento final del bien público regional, en donde encontramos que se podrían salvar hasta 1,600 vidas anualmente. 1,699 vidas estiman entre 1,011 y 1,699 vidas si se adoptara el estándar de protección a peatones para todos los vehículos en México. Anualmente estiman que podría ser esa la cantidad de vidas salvadas. Esperemos que esta información ayude a tomar mejores decisiones de política pública para mitigar las lesiones en peatones, mitigar las muertes en peatones y que no se repitan más estos sucesos trágicos, como ya nos da un pequeño esbozo Yeli Sánchez,
de lo que, de los, ahora sí que de los incalculables costos emocionales, sentimentales, y que deja a las familias. Entonces, invito a Óscar, a Valentina, a Yeli, a abrir sus cámaras para despedirnos. Muchísimas gracias, Yeli, por compartirnos tu valioso y sentido testimonio, que nos ayuda a darle un rostro y una cara humana a estas tragedias, y que no se quede nada más en una estimación, en un análisis económico, en una estadística. Muchísimas gracias, Yeli, por tu relato, por compartir esta parte. Valentina, Óscar, también muchísimas gracias por su participación. Yeli, no sé si quieras cerrar con algunas palabras. No, pues gracias a ustedes por empujar, porque esto sea una realidad, y pues únicamente decir que si la tecnología está, utilicémosla para seguir salvando vidas. Muchísimas gracias por todo. Así es, utilicemos esa tecnología que ya está para salvar vidas, efectivamente. Muchas gracias, Yeli. Muchas gracias también a nuestras colegas periodistas que se conectaron a través de Facebook, a través de nuestra plataforma de Zoom, y gracias a todo el equipo por hacer esto posible. Damos fin a esta conferencia. Que tengan bonito día. Hasta luego, gracias.